Vale, pues ya está. Porque así, prefiero hacerlo así porque si no tengo que editar y si no, pues si no es que la voy a liar. Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo, pero eso sí. Sobre todo a ti que me estás viendo, super gameplay, vamos a tener. No muy extenso porque quiero centrarme en el juego, quiero jugarlo tranquilamente. Iba a hacer directo esta noche, pero al final prefiero que no, porque prefiero jugarlo a mi rollo. Este juego es muy de jugarlo a mi rollo. Y en unos días tendremos las primeras impresiones, la review final del videojuego que apunta muy bien. Tengo muchísimas ganas de este Luigi's Mansion 2. Ya tenéis el vídeo de ayer. Vale, esto lo tengo que. A ver. Vale, así. Vale. No he jugado nada. Lo único que he hecho ha sido poner el juego, instalarlo. Instalar una actualización que tiene. De la 1 punto algo. Y ya está. No he querido hacer nada más. O sea que va a ser totalmente de nuevas. Juego original, PAL, español, ya sabéis. Oh, qué bonito. Qué bonito. Qué demasiado bonito, ¿no? Porque luego. Luigi contra Luigi, historia. Pues historia. Partida nueva. Empezar. Los datos de guardado. Vale, perfecto. Porque lo que es el wallpaper original es que es como mucho más lúgubre, ¿no? Entiendo que es. Esto para que el juego va a empezar así. Vamos a ver. Qué guay. Qué ganas de jugar este juego. En la época que es perfecta. Encima luego, como ahora, como amanece, anochece más tarde. Hace más frío, llueve. Esta noche me lo voy a pasar, vamos. Pipa. Toa. La premisa, ¿cuál era? Que iban al hotel este de vacaciones. Pero Luigi, ¿cómo acaba allí? Porque Luigi no está aquí en el autobús. Ah, sí, mira, está ahí. Vale. Ah, mira, se lleva el perro. A ver cómo culan al perro este, porque bueno, a ver, en Luigi's Mansion 2 tenéis que jugar a Luigi's Mansion 2 para saber por qué está aquí. ¿De quién es la carta? ¿Los demás verán al perro también o solo lo ve Luigi? Porque igual solo lo ve Luigi y están diciendo, mira, este está. Tu hermano está acariciando la maleta. Déjale, es Luigi. Qué guay. Y el hotel para ellos solos. Here we go. Tengo ganas de conocer a Charles Martinet. Cada vez que juego un juego de Mario me acuerdo de él. Me lo imagino a él haciendo las vocecitas y todo. Qué guay. Qué guay. ¿Cuántas plantas tendrá este hotel? O sea, ¿cuántos niveles serán al final? Es que es. No sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego es 8. Igual unos 10 serán, ¿no? ¿Cuántos serán en Luigi's Mansion 2? Creo que eran como 5 o 6. Aquí igual son el doble, ¿eh? Fácil. Luego depende de los pisos que tenga cada uno. Qué guay. O sea, nos han preparado el hotel entero para nosotros solos. Porque no es ninguna trampa, ¿no? Ni nada. Vale, podemos empezar a mover. A ver, Mario. Oh. Sí, lo ven. Doggy. Dice Doggy. Uy, la música. Es la música de Mario, ¿no? Para, 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 para. Qué guay.
¿Cómo me molan estos detalles que tienen los juegos de Mario, tío? En todos los juegos de Mario hay detalles que remiten a la nostalgia. Es una pasada. Vale, regalos. Doggy. Buah. ¿A poco que tenga esto más exploración? Peach, cuéntame algo que no sepa. Este hotel es enorme, Luigi. No sé qué relación es preciosa. Qué suerte haber ganado unas vacaciones aquí. Es que ni me lo creo. Son caretas. Tienen caretas. A ver. ¿Es un fantasma? ¿Son fantasmas con caretas? Son los fantasmas con caretas. Ostras, qué tétrico, tío. Parece Bioshock. Bienvenido al Hotel Grits. ¿Quieres registrarte ya? No, voy a esperar un poco. Voy a explorar un poquito más. Vale, las maletas, Toad. Definitivamente la princesa Peach se ha traído todo lo que tiene en el armario. Hombre, Luigi, ¿qué tal? A ver qué más hay por aquí. Qué guay. Y esa cara de susto, son fantasmas, tío. Además son los diseños del Luigi's Mansion 2. Aunque bueno, a ver qué hacen con los diseños, ¿eh? Porque dijeron que iba a ser una mezcla entre el 1 y el 2, porque los del 1 eran simples, eran simplones. Pero estaban bastante curiosos, estaban bien. A mí me gustaban los del 1. ¿Qué pasa? Qué guay. Vale, nada, vamos a empezar. No me deja interactuar con nada más. A ver el menú de pausa. Nada. Guía y opciones. A ver qué hay. Opciones. Cambiar el brillo de la pantalla. Vale, lo voy a dejar como está. Máximo. No, lo voy a dejar como está. Sin más. Guía. Reconectar mandos. Vale, nada. Nada. Voy a ver qué hay por aquí. Porque igual es que eso es lo que pasa. Que igual cambia el escenario desde que empezamos el juego. Y luego por aquí no lo vamos a ver igual. Póngase cómodo en casa, voy a tomar alguna cosita, un bocadillo, una aguacita. Vale. Una agüita. No, no, no. Que no quieres tomar nada. Una agüita con gas. Sí, con gas. El ascensor, evidentemente, estamos en la planta 1, pero no creo que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nada, tantas no puede haber, nada, no. Yo creo que serán unas 10 plantas. Poco más. No creo. No creo ni que llegue a 10, pero bueno. Silvano. Sí, venga, empezamos. Thank you. Queridos huéspedes, os doy mi más cálida bienvenida al Hotel Grits. Soy Vilma. Vilma Dutel. Para nada quiere imitar a Cruella de Vil, ¿no? Vilma Dutel. Y soy la dueña de este magnífico lugar. Y estoy encantada de que hayáis aceptado mi invitación. Esta va a ser la mala, ¿no? Es como Morticia Adams. Tenéis cara de estar muy cansados. Vamos, permitidme que os muestre vuestras habitaciones. Ah, no os preocupéis por el equipaje. Nuestro especial personal se encargará de él. Podéis estar tranquilos. Para eso son nuestros invitados especiales, jajaja. Vais a tener una estancia de primera categoría. No os va a faltar ni un detalle. Acompañadme si sois tan amables. Son fantasmas, tío. Nadie se da cuenta. Bueno. ¿Qué llevará debajo de ese moño? Porque ese moño es como... como tocar el pecho a un búho. Es como que... se mete para adentro, es una. Como un merengue. Planta 5. ¿Qué hay? Las habitaciones de Mario, Peach y Luigi están por allí. Y las de los Toads están hacia el otro lado. Espero que disfrutéis de la estancia. Estoy segura de que vais a recordarla toda la vida. Bueno, pues ya veremos. Night night.
¿Pero qué, se van a dormir ya? Son las 11 de la mañana. Bien. Vale. Guardando. Perfecto. Vale, investigamos un poco la habitación, a ver qué hay. Vale, aquí tenemos. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Qué guay! Fijaos que tengo expectativas altas en este juego, porque es un juego, o sea, pues en la línea de juegos de Mario, ¿eh? Sabemos que es Luigi, pero puedes quitar a Luigi y puedes poner a Mario. El encanto de que el protagonista sea Luigi es que al final te estás un poco riendo de él también. Entonces es como que es un personaje que pega mucho para esta estética de juego. Vale, esto... la iluminación está muy chula, pero muy chula. Y esto por la noche va a dar un cambio estrepitoso. ¿Qué hay? Oh. Oye, la luz está muy bien, ¿eh? Muy bien. Este juego se llegó a retrasar. Es que ahora no me acuerdo si este juego se iba a retrasar. Se retrasó, ¿no? Yo creo que no. Este juego estaba planteado para este año. Sí, yo creo que sí. ¿Qué hay? No hay nada. Vale, está como lleno de sustos también, ¿no? Está un poco todo mensajes de bienvenida. Os lo vais a pasar muy bien. Amigo de mis amigos. Vale, mira, la cara de felicidad es real, ¿eh? La cara de felicidad. Porque ya veré, tengo ganas de ver al profesor Fesor. Vale, bueno, ¿ya quieres descansar? Sí. ¿Por qué se ha traído una linterna? ¿Y una ¿Eso era una petaca? ¿Era una petaca? No creo que sea una petaca eso. ¿Nintendo? Ah, es una libreta, es una libreta. Es una libreta. Yo también quiero ese libro. Yo también quiero ese libro. Espero que todo el juego no sea un sueño como el de Resines. Espero que no. ¡Qué raro! ¡Qué raro que tenga que ser Peach la que la está liando siempre! Sí, pero sí. ¿No os dais cuenta de que si no vais con Peach a los sitios no os va a pasar nada nunca? Vale, los globos han cambiado, se nos ha colado una gárgola ahí. Vale, se pinchan los globos. A ver. ¿Quién ha cerrado el armario? O sea, ha cambiado por completo toda la estética del... Vale, cuervos. Luigi está cagado. Esa mano es de Bowser. Es una mano de Bowser. Aquí detrás seguro que hay algo. Y aquí también. Otra mano de Bowser. Vale. El grifo es lo único que si interactuamos con eso, calaveras. No, 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 que no quiero, que no quiero. Vale. No puedo... No. Es que todavía no puedo aspirar nada, claro. Mario... Mario. Qué guay. Mi madre cuando pille este juego lo va a fulminar también, ¿eh? Ah, mira, era todo como una ilusión. Ah, vale. Vale, vale, vale. O sea, en realidad es como un hotel abandonado. ¿Puedo tirarlo? Seguramente. ¡Ay, no, 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 la gorra! Que Luigi sin gorra no es nada. 503, la habitación 503. No sé si es relevante, pero es la habitación 503.
Vale, hago las estas. ¿Se asusta si cuando explotan los globos? Yo, si fuera Luigi, ya estaría aprovechando para robar platos y jabones. Vale, esta es la de Mario, que se ha pedido una pizza el tío. Se ha pedido una pizza el tío. Ah, puedo mover un poco la cámara. Va un poco para arriba, sin más. Pizza. Desde 1983. Atención al Easter egg. Bueno, no. Mario es del 86. O Zelda es del 86. Ahora no recuerdo. Pero desde el 83, por algo será. Ah, vale, con esto puedo. Vale. Aquí está como todo como apestando. Vale, aquí detrás no hay nada. Ay, madre. Vale, el armario tampoco tiene nada. Aquí ni nada. O sea, Mario no está en los aposentos. Zapatillas de Mario, que esas zapatillas tengo yo unas parecidas. Otra mano de Bowser. Bueno. Pues nada, habrá que ir a buscar a Peach. Ah, bueno, claro, Mario habrá ido a buscar a Peach. Que estará en la 501. Mario. Hay que fijarse también en los reflejos de los espejos. ¿Ves? Aquí coge algo. Coge un rollo de papel higiénico, aunque sea, Luigi. Vale. Vale, podemos ir aquí. Vale, no nos deja meternos. ¿Qué es eso? Paraguas roto, cuervos. Mago lobos. Ostras. Qué guay. Vale, pues nada, pues aquí tampoco está. El té todavía caliente. Un cuaderno. O sea, tiene que haber una cantidad de referencias a otros juegos aquí. Pues como todos los juegos de Mario. Al final, los juegos de Mario son lo que son. Vale, nos vamos de aquí. Y habrá que ir a la 500. El destino quiere que vayamos allí. Le pega tan. Es que. Es que lo que es la idea de Luigi's Mansion es muy buena. Y ahora voy a decir por qué. Imagino que te preguntarás por qué. Pues verás, hay alguien a quien literalmente idolatro. Alguien que es un auténtico ejemplo para mí. Fue mi fuente de inspiración para traeros aquí. Es un referente para mí y estoy deseando que lo conozcas. Sí, tú, Luigi. Espero que estés preparado. Vaya por Dios. Sorpresa, Luigi. ¿Te acuerdas de mí? Soy el rey Boo. El VGTS me tenía encerrado en su laboratorio. Pero fíjate cómo han cambiado las cosas, que estoy aquí. El avión del hotel se moría por conocerme, así que me liberó. Tuve buena suerte, ¿eh? En fin, no pensé que venías hasta aquí, pero preferí prepararme por si acaso. Y a vengarme de todos vosotros. Venga, muy bien. Para que tanto tú como los demás sepáis que se siente dentro de un marco. Ah, Luigi. Es que no veo el momento. Los juntitos que vais a estar todos. Guay. Ah, les ha pillado ya. No me digas que es importante. Muy importante eso que ponía. Por cierto, aquí tienes tu marco. Lo he separado especialmente para ti, no te muevas. Y dame tu mejor cara de susto, Luigi. Ha llegado tu momento. Oh, no.
No, me tengo que ir. No me deja. No me deja. No me deja. Me lo destruye todo. ¿Y a dónde tengo que ir ahora? Ah, vale. Me tengo que caer por donde estaba la... Ahí. Me encanta. Vale, aquí es donde aquí empieza definitivamente el juego, ¿no? Vale. Bien, 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 me gusta. Ah, aquí cambia toda la estética, claro. Luigi's Mansion 3. Vale, vamos a jugar un poquito más. Por lo menos hasta capturar un par de fantasmas para ver un poco la mecánica. Y ya está. Porque... Es que encima, es lo que es como Mario Odyssey. Mario Odyssey lo traje al canal, pero este no lo voy a traer al canal. Pero de todas formas, es un juego en el que te tienes que animar a buscar cosas, a ver referencias. Es un juego divertido. Te busca una estética un poco tenebrosa. Pero es un juego de Nintendo y es Luigi. O sea, es el universo de Mario. O sea, que tampoco va a ser... Pero eso te garantiza horas de diversión. Puzzles enrevesados, pero bueno, satisfactorios luego a la hora de cumplir. Es que, no sé, los juegos de Mario ya sabemos todo lo que son. Vale, aquí tengo monedas. Que no voy a poder todavía coger. Porque el profesor Fesor tiene que estar por aquí. Las monedas para qué. Patito de goma. Vale, el agua. ¿Por qué del grifo? ¿Qué sentido tiene de que del grifo? Sale verde. Sale agua normal, pero luego las cañerías tienen que tener como una especie de moco verde. Igual es el primer jefe. Vale, y las monedas no las puedo absorber todavía porque no tengo. Vale. Vale. ¿Qué lingotes de oro, no? ¿Son lingotes de oro? A ver. Oh. Ah, hay una super gema ahí. Vale, esto lo puedo mover. No, ahí va. Uf. Doggy. Doggy. Bueno, aquí en absolutamente todas las interacciones que haga Luigi se va a asustar. Y me gusta. Estoy viendo que el perro va a ser como Luigi's Mansion 2, que va a estar siempre un paso por delante de nosotros. O sea, es como que le tenemos que estar siguiendo todo el rato y estar todo el rato pendiente a ver dónde está, buscándole. Nos va a dar las pistas, nos va a dar todo. Vale, por aquí antes, a ver qué hay. Ratas. Monedicas. Es que tío. Vale, el agujero de las ratas. ¿Billetes? Billetes. ¡Oh! 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 Pero ¿quién ha venido a este hotel? ¿Amancio Ortega? Genial. Vale. Y este botón no le puedo dar, pero no va a hacer nada, ¿no? ¿Sí? No, va a petar, va a petar. Petó. Era de esperar. Dirección prohibida, ahora tenemos que ir por aquí, ¿no? Más monedas. ¿Oh? ¿Qué hace aquí una succión a entes? Oye. La casualidad. Esto sí que es la casualidad. Me encanta. No es la succión a entes, pero es.
Es lo que vamos a usar para solucionar entes. Qué guay. Ah, vale, que. Ah, vale. ¡Pum! Vale, esto es para pegar flasazos. Genial. ¿Más? No, espérate. Ahí, te toca dar justo en el momento, espérate. A ver, ¿cuántas veces tengo que hacer esto? Porque tampoco me parece que sea algo... ZR... Ah, vale, sí. Vale, ZL... Echa el aire. Vale. Con ZL echamos el aire y con ZR... Vale, absorbemos. Con los dos a la vez... Pegamos un peo al suelo. Bien. ¡Guau! Wow, ¿estás contento con el entrenamiento? Sí. Pero que esté contento no quiere decir que lo quiera volver a hacer. Ah, que puede volar también el perro. Vale. Vale, giramos con el joystick derecho, ¿eh? A ver, entonces... O sea, movemos lo que es la linterna con el derecho, sí. Lo he dicho bien, vale. Y echamos... ¿Podremos echar también fuego y hielo y agua y estas cosas como en los otros juegos? Vale, bueno, ya voy a explorar después. Ahora voy a ir a por el chucho. Bueno, sí, tendré que ir por aquí, ¿no? No gasta nada, ¿no? O sea, lo puedo hacer... Es como un... Ah, vale, es como una descarga que hace la aspiradora. Vale. Que es como un super petardazo. Vale. Bien, vale. Me preocupaba un poco el tema del control. Porque en el Luigi's Mansion Remake, en el de 3DS, se hacía un poco extraño no tener el segundo joystick. Más que nada por eso, no por otra cosa. Así. Vale, aquí tengo un... Qué bueno. Pues nada. Vale, tiramos. Ya, bien, bien, bien. Vale. Coleccionables, perfecto. Vale, quería saber qué es lo que era. Vale, recoger cristales. Entiendo que habrá como... ¿Cinco eran? ¿Cinco o seis cristales habrá por nivel? Ahí está, perfecto. Es que es perfecto. Es que es perfecto. Lo único que... Si estoy cargando... No puedo mover con el derecho, claro. Porque tengo el... A ver si puedo. Pero fijaos cómo tengo que tener la mano puesta. Tengo que poner el índice y el pulgar de la misma mano. Es un poco incómodo, pero bueno. Vale. ¿No puedo absorber? Sí. Vale. Vale, recogemos la roña. Esto es una maravilla, recoger roña. Eso está relajante, ¿eh? Qué pena que Nintendo no tenga puestos logros como en PlayStation 4, tío. Qué pena que no tenga puestos logros. Recoge basura, yo qué sé, 500 veces. Y te den un logro como super random ahí de... Pues nada, pues este es el juego. Es que claro, es que esto es lo que es el inicio del juego. O sea, esto no es nada. O sea, esto es... O sea, imaginaros esto multiplicado por 1000. Porque luego van a empezar a los puzzles, acertijos, los jefes. Son una maravilla. O sea, los jefes, el diseño de niveles ya es de por sí bueno en este juego. Pero los jefes... ¡Oh! Monedas. Pero los jefes, a la hora de matarlos, todos tienen una mecánica diferente. Un diseño diferente, o sea, es... No sé, es muy Mario, tío. Es muy Mario. ¿Por qué no puedo cogerlo ahí? Venga. Ahí. Y... Venga, ahí está. Que las monedas, ya digo, que no sé para qué valen. No sé qué es lo que nos van a poner aquí de excusa para comprar o para... Vale, abrimos. Estamos en el sótano 1. Fijaos, las hojas de las plantas. Las hojas de las plantas son billetes. Hala. Dame.
Yo quiero tener esa planta en casa. También, si puede ser. Ay, 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 ay. Hackeando la máquina de la Nespresso. Ostras. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Claro, ¿en qué momento hay que echar aire y en qué momento hay que absorber? Vale, aquí hay un cofre. Esto es un cofre, ¿no? A ver qué hay. ¡Oh! Se me vas a decir que no es relajante esto. Pillar los dineros. ¿Cómo la piedra real? Qué guay. Qué ambientación más bien lograda, tío. Es como la del primer Luigi's Mansion y la del 2 también, ¿eh? O sea, las tres son muy buenas. Vale, ¿puedo echar aire? O sea, ¿puedo echar aire para...? Ahí está. Bien. O sea, pasa por una capa de polvo y estornuda. Y diré, joder, pues, ¿por qué tontería? Ahí va, ¿y eso? Eso no lo puedo... Eso cuando... No, me he dejado incoleccionable. No. O no puedo ir todavía. Yo creo que no puedo ir todavía, ¿no? Ahí. Ah, sí, hombre, espera. Ah, no. Joder. Bueno. Luego encima, como también es un juego en el que te va a obligar un poco a volver para atrás. Porque encima aquí es porque es en todo el hotel. O sea, no te tienes que mover, no te tienes que desplazar. Vamos a conseguir habilidades nuevas cuando tengamos lo del... ¿Sabéis? Lo de... No sé cómo se llama. Ah, no me acuerdo cómo se llama. El atascador ese. Muy bien. Vale, aquí rompemos todo. Pero rompemos cosas, pero nos dan dinero. Y esto es fomentar un poco el vandalismo. Pero bueno, no pasa nada. Vale, podemos absorber los cojines del sofá. Nada más que añadir. Nada más que añadir. Qué maravilla. Qué maravilla. Vale, aquí hay un cuadro del hotel por fuera. Qué guay. Esto tenéis que jugarlo, ¿eh? Esto tenéis que jugarlo. Diría incluso que es un imprescindible del... Es que encima, estos juegos como son temáticos... A ver, Luigi's Mansion es Luigi's Mansion, lo puedes jugar cuando te dé la gana. Pero jugarlos en esta ambientación ayuda mucho, o sea... Igual me invento un... Se me acaba de ocurrir una idea para un vídeo. Se me acaba de ocurrir una idea para un vídeo. Se me olvida. Estoy escribiendo y viendo a la vez, Vale, eso es lo que yo quería. Tiene que haber otra manera. ¡Pum! Vale, es que esto no me lo han explicado. Eso lo tengo que hacer ahora de repente. O sea, lo absorbemos y cuando llegamos al tope podemos... A ver. Bueno, el corazón no nos hace falta. No, ahí me ha hecho como que tengo que hacer algo, algún combo. Qué guay, tío, la mansión de Casper, me encanta. A ver. No. A ver. Tengo que cargar. Vale, simplemente me está diciendo... O sea, es lo que estoy haciendo, CTR y mover con L para... Vale, ¿puedo pillar a los dos a la vez? Vale. O sea, tenemos que aporrear el botón A.
La rellenamos con esto. Dos. Nos da para tres o cuatro, ¿eh? Interesante. Interesante sobre todo para jefes. Para jefes supongo que estará más limitado. Pero para fantasmas más gordos. Vale, pillamos corazón. Corazón, corazón. No, quiero ver a profesor Fesor. Vale, absorbemos. ¡Pum! ¡Ostras! Ay, pues he gastado. ¡Qué rabia, tío! He gastado las calabazas. He gastado las calabazas. Bueno, pues nada. ¡Oye! ¡Teléfono! ¡Encarna! Vale, se ríen de nosotros. Vale. Le voy a tirar. ¿No hay manera de tener un apuntado? Ah, sí, ahí. Pum. Mira, ni nos dan dinero. No está mal. Vale, ¿qué quiere que haga? Ah, bueno, voy a subir arriba. Vale. Bueno, 36 minutos de gameplay. Es que quiero ver Profesor Fesor, tío. Y tenerlo aquí grabado. Como no voy a hacer directo esta noche. O no sé, ya veré. No sé. Depende cómo me apetezca. Va, voy directamente ya con. A pasarme un poco lo que es la historia. Y ya está. Encima tengo hambre, tengo que ir a comer. Vale, bueno. Pasamos esta puerta. Necesito una llave. Genial. Genialmente. Vale. Aquí, estas grietas se podrán. Vale. Estas grietas se podrán. Podremos coger alguna vez algún. Ah, mira, puedo mirar. Ah, mira, con el giroscopio puedo mover la cámara. Genial, ahí va. Qué guay. La araña dorada. No me acordaba que era igual que en el 2. Tengo que flashearla. Igual hacer alguna especie de circuito. No, ya hubiera aparecido, ¿no? Igual solo será una vez. He perdido la oportunidad. Bueno, da igual, ya volveré. Hay que flashearlas y te dan algo, pero. Vale, ¿esto qué es? Vale, prohibido el paso. Respetaremos la señal. ¡Oh! Aquí está. Mirad. Esta debe ser las. Todas las plantas que hay. O sea, ¿cuántas hay? Bueno, a ver, entiendo que en cada una de ellas no habrá un jefe. ¿O sí? ¿Qué quiere que lance esto? ¿Por qué? No, ahora abajo, estoy investigando. Estúpido perro. Estoy mirando cuántas plantas tiene esto. O sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que será la última. 18, 19, que redonde. Igual son hasta 20, porque igual para redondear no creo que la dejan 19, justo. Vale, pues nada. Vamos a pillar la llave esta. Ahí está, vale. Ah, que está ahí la llave, joder, macho. Como para no verla. Madre mía. Ahí, absorbe, hay cosas ahí. Pilla la llave. ¿Por qué no puedo? Me toca hacer un poco también el control, porque. No os creáis que es. Igual puedo cambiarlo, igual puedo poner el. No. Vale, me voy a quedar con todo el aparatejo de la sala, pero no voy a. Igual tengo que. Es que igual no se puede aspirar. ¿No? ¡Amigo! Bien. Vale, son gemas y lo otro también cristales. Pero quiero. Me gustaría saber si luego. ¿Cuándo se reinicia esto? Porque claro, esto luego no va a ser todo el rato así. Vale, aquí. No.
Ay, aquí me queda un lingote. No, pilla. Oh, sí, oh, pero si esos son dineros. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Y aquí hay más, ¿no? Todo esto. Pero no, la llave, la llave. Ah, vale, claro. Tiene eso. Y yo intento aspirarla. Premio al padre del año, para mí. Vale, pillamos la llave de la mazmorra y nos vamos. Cuenta completar al 100% este juego, ¿sabes? Esto es lo que se vio en el tráiler. Al principio. ¡Ah! ¡Yo te maldigo! Profesor. Y a ver, ¿qué clase de magia oscura puedo emplear ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chucho, ¿has encontrado algo? Venga, pasa, hombre, que no pasa nada. Necesito una especie de magia oscura para poder sacar a ese profesor de aquí. Necesito llave. Vaya, por Dios. Bueno, vamos a dejar aquí. Uy, ¿esto? Vale, este es el mapa. Vale, que. Vale. O sea, como quien dice, el juego empieza aquí. O sea, este tutorial ha durado. Bueno, tutorial. Hasta que no rescatemos al profesor, no creo que se acabe, pero bueno. Dinero. Dinero. No sé para qué vale, pero el dinero siempre es importante. En cualquier habitáculo de la vida. Ah, mira, las máscaras del. De los botones. Aquí hay un saco de dinero. Anda. Vale. Ojo. Mario. Vale, esto de absorber. ¿Se pega un flashazo siempre? Píllalo. Vale, es lo que quería. Es lo que quería. O sea, nos sirve también como golpe también el... O sea, un golpe para romper cosas. Vale, pillamos aquí. Vale, esta sala va a ser solo para pillar estas cosas. Ah, no, vale, vale. Fijaos que en el cristal. Y el juego va a ser prácticamente así en muchos niveles, ¿eh? Ah, aquí, o sea, la cámara no está, no lo ve, pero por el espejo. Nos ayuda, ¿qué es esto? A la. Vale, ahí está. Un buen sitio para esconder una llave, efectivamente. Con el interruptor al lado. Mario. ¿Ya lo? ¡Se ofrece recompensa! Adiós. ¡Pum! Puedo dar al otro, ¿no? Es verdad. Pilla, pilla, pilla. Píllalo, píllalo. Píllalo. Tenemos que ir siempre en dirección opuesta a donde esté el otro, el fantasma. ¿Ya está? ¡Oh, yes! Vale, puedo quitar todos los carteles. Y detrás de los carteles, pues evidentemente me van a dar... diferentes premios, entre ellos, pues seguramente interruptores. Interruptores y monedas. Es de lo que vive este juego. Pero quiero saber para qué. A ver si han metido alguna especie de personalización. No creo. Es que no me acuerdo. ¿El dinero para qué? ¿Para qué vale el dinero este juego? No me acuerdo. Oh, entra. Pues claro, es justo la llave que necesitamos. ¡Ay! Estúpidas ratas.
Voy a estar imitando la voz de Luigi hasta que me pase el juego, Estúpido perro. Ahí no me he equivocado. ¿Por qué no puedo pillar esto? Ahí. Dinero. A ver. Ah, vale, no. ¿Qué quieres? ¿Que tire aquí luz? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de magia negra es esta? ¡Oh! ¿Y para qué sirve eso? ¡Ah! Pues me he cargado los cuadros de Peach y Mario del vestíbulo. A ver. Ah, no, con la X. Ah, vale. Tómalo. ¿Cómo te gusta el dinero, Luigi? Qué callado este. Luigi las mata callando, ¿eh? Y aquí detrás hay cosas. Luigi las mata callando. Aquí no me creo que solo haya esto. ¡Ah! Ahí hay una araña. Las arañas doradas. Ah, se me ha vuelto a escapar, tío. No. Oh. Un cerdito. La hucha un cerdito, solo puede tener dinero. Y. ¡Pau! Pobre chaval, al que le hayan quitado eso. Vale. Vale, aquí. Aquí hay una alfombra de estas. No, yo tiro para otro patito de goma. Pero veis que está como enroscada. Va. Bueno, vamos a liberar ya al profesor. Porque aquí no me va. Ah, aquí hay un cofre. No me he fijado. Con más dinero. El juego se trata no de cazar fantasmas, eso no sé quién os lo ha dicho. El juego se trata de recoger dinero. A mí. Como lo gusta, como lo gusta. Vale, sí, ya podemos ir, ¿no? Venga, vamos. Vale. Pero no quiero que se manche mi imagen con carteles. Ahí está. Es que le doy. Yo creo que tengo que poner para mí. Tengo que poner el invertir el control. Porque es que si no, no, no. Voy. Ahí está. Perfecto. Hombre, ¿cuánto tiempo? Es la primera vez que te veo en HD. Ya, chaca. Hopo. Niki. Bueno, déjalo, es el momento de echarle. La cuestión es, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Qué alivio verte! Luigi, más tienes que sacarme de aquí, te lo ruego. Este hotel está repleto de fantasmas, vámonos corriendo. Mario. Los demás que les den, a todas y a Peach que las den, porque en el fondo le cae mal. ¿Cómo dices que han capturado también a tus amigos? ¿Y que no puedes abandonarlos aquí? Pues evidentemente, tú no tienes familia, no te importa, pero hombre, Luigi ha hecho carrera de ello. ¿Qué personajillo? De acuerdo, se me acuerda una idea, no me entusiasma, pero ya sabes cómo es el profesor. Yo vaya, jeje. Sí, por si alguien no ha jugado de los dos anteriores, evidentemente, ¿qué puede ser? Tenemos que ir a mi coche, ¿puedes llevarme hasta él? Esa nueva succión a entes, un GOM 1L, GOMIL. Que lleva, la encontraste en mi coche, ¿no? Ah, vale, que es el coche de él. Vale. Tenemos que volver a la garaje del sótano, en marcha. Vale, pues nada, vamos a dejar por aquí el vídeo porque ya se nos está yendo a la hora. Y esto lo voy a subir tal cual, no voy a hacer ningún tipo de nada. Pero, lo dicho, no sé si traeré por la noche algún directo. Sería lo suyo, ¿no? Pero bueno, sin más. Disfrutad de los juegos, gente, siempre que podáis. Nos vemos en, no sé. Ah, bueno, a partir de mañana la que salía en el canal. A partir de mañana la que salía en el canal, gente. Nos vemos. Chao.